Saludos, mi gente de Poniendo Claro. Nos encontramos en Sabana Grande de Boyá. Me he mudado yo para acá. Ahorita los tigres de Monteplata me acaban. Pero me he mudado porque hay mucho talento que surgen de repente así. Y más que yo estoy con una de las personas que... No estoy diciendo que me copió la idea ni nada de eso, pero si no... hizo el atrevimiento de no dejar caer la patronal virtual, que es la casa flotante, y estoy con una de ellas. Pero en esta vela estoy a nivel de Tito, me fui a nivel de Tito. ¿Cómo ustedes están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Charles Lila. Mira, la que estamos hablando de la casa flotante fue ella que no dejó caer la patronal a los tigres para que le den seguimiento, de la sigan, la apoyen, porque la patronal no fue así grande como todo el mundo te canta. Por la pandemia que hay, pero ella no la, su coro, su gente, la casa flotante, no la dejan caer. Háblanos de eso. De por qué hice la patronal, de dónde ustedes vienen la idea, cómo fue todo. O sea, nosotros hicimos eso porque, o sea, por la pandemia, pandemia no nos dejó. Ustedes sabían que antes. Era como que salíamos en la calle, gozábamos mucho. Entonces tal vez lo queríamos hacer modo casa flotante. Todo lindo, todo chilling, disfrutando ahí. Ok. ¿Y de dónde nace esa idea de que casa flotante? ¿Eso es un coro o tú sola? No, eso es una familia. ¿Una familia? ¿Por qué casa flotante? Porque... No vamos a hablar de casa flotante, mejor vamos a hablar de los TikTok. ¿Tu nombre? Yasmeilin. ¿Te han dicho que tú eres linda? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Por qué en el TikTok? Porque uno se entretiene bien ahí y uno se encuentra bien, uno hace su video ahí en Chelsea, a veces uno lo sube y coge un par de likes así. Ok, ¿cómo tú te llamas, TikTok? Yasmeilin guión bajo al final. Okay. Yasmeilin con Y al final. Ok. En el TikTok, lo que más tú lograste, o lo que tú has logrado, tu video más viral o más reproducción, ¿cuál fue? ¿Imitando qué o haciendo qué? Haciendo un baile. ¿Un baile de qué? ¿De la música? De una canción de On Fire. Ok. On Fire significa, explícaselo a los que te están viendo. O sea, un baile de lo que se usan, de lo que se pegan mucho en TikTok. Ok, de lo más pegado, de lo más populares. Exacto. Ok, a ti, ¿por qué tú estás en TikTok después de la casa flotante? Yo estoy en TikTok porque, como dice ella, uno se entretiene ahí. Yo a veces hasta me pongo a buscar un baile como a las 2 y duro como hasta 2 horas ahí viendo y... Se me ve el tiempo ahí, eso es lindo. Para la gente que no lo tienen descargado, descárganlo, porque eso es, no di que chopería, porque yo hago la gente que dice que ay que no, que eso es chopo. Chopo, ¿no? Chopo y con fama. Claro, porque eso uno es lindo, eso se ve bacano. ¿Cuántos seguidores tú tienes? Yo no tengo muchos seguidores porque yo entro así. Sí, pero lo que tú tienes son como tuyos. 728, 700 y algo. Si yo me pongo, yo llego lejos, pero yo hago así de acá cuando me llega. La gente está poniendo claro, lo que usan TikTok, vamos a seguirla, ya le va a sus redes para que la sigan. Dale ahí. Charderlin 06. Ok. Es fácil. ¿Cuál es tu baile más preferido del TikTok? ¿Cuál es? ¿El Yomega? No, hay uno. Sí, ese también me encantó. Y que me miré y no miré. Tú. Estaba lindo ese, pero sí, ese es uno de los míos. Por ahí o por todas las redes sociales te tiran piropos, te enamoran. Obvio, yo soy linda, ustedes no me ven, ¿eh? Claro que sí. Ahorita te hacen un meme, ¿verdad? ¿Oíste? Vemos que ustedes llegué aquí, un amigo mío me trajo la fiebre. Muchos lo conocen, ya ustedes saben cómo. ¿Qué ustedes estaban haciendo cuando nosotros llegamos? ¿Estaban haciendo TikTok? Sí, estaban grabando un TikTok juntas. ¿Juntas? ¿Cómo cuál? Iban a ser como tres. Hay uno que dice de que, it's too bad for me. Ese y otro así, que lo que se están usando más en estos días. Ok, ¿cuántos seguidores tú tienes? 8000.1k. ¿Qué? Pero tú le das duro, ¿eh? Tú no comes ni cena, ni haces nada. Háblanos de eso. Porque, o sea, en estos días que yo he dejado
y hace más videos porque hace un por la escuela, haciendo las tareas. Ajá. Entonces, yendo en la tarde a practicar. Por eso que me he dejado, o sea, como que me he desentendido un poco. Ok, por la pandemia. Pero antes yo hacía muchos videos y la gente le gustaban y me seguían así. ¿Tú no eres tímida? No. Nada de eso. Va a llegar. Mira, su mayor sueño en el TikTok, ¿cuál es? Su meta, ok, su meta personal y su meta en las redes sociales. Oh, o sea, en las redes sociales, ser famosa, influencer, o sea, como esas personas que pueden ayudar a los demás. Ok, ¿y a lo personal? Tu meta, tu sueño. Oh, ser profesional. ¿Cuál es tu carrera? Yo quiero ser ingeniera química. ¿Por qué química? O sea, esa es la que te gusta. Lo que me gusta. ¿Y tú has visto documentales, tutoriales en eso? Ok. ¿Tú? ¿Tu meta en las redes sociales y en lo personal? O sea, mi meta en las redes sociales es ser famosa y entrar a tu TikToker favorito, que es una página que está allí en la capital. Y en lo personal es ser actriz. ¿Actriz? De novela. Ok, ¿por qué te llamas la atención eso? Porque sí, desde chiquita yo quería hacer como eso, me gusta actuar. ¿Ese tú? Sí, me gusta siempre ser yo, nunca copia. Ok. ¿Existe tiradera en el TikTok de aquí de Sabana Grande Boyá? O sea, sí hay alguna persona que se tiran y cosas, pero nosotros, o sea, nosotros somos chéveres con todo el mundo y aquí en Sabana hacemos videos con lo que tienen muchos seguidores y con lo que tienen poco, porque todos somos iguales. Okay. Y nosotros no tenemos, o sea, competencia con ninguno. ¿Ustedes saben cuál es el TikTok más famoso de República Dominicana? O sea, para mí, como que más, o sea, hay muchos, porque hay muchos que hacen videos, hay muchos que hacen diferente contenido. O sea, que hay uno que hacen de sonido, con su propia voz, de baile. Pero el más famoso de República Dominicana, ¿cuál es? Bueno, para mí es Nali Santos. Ok, pero yo estoy viendo como un tal Elvi. Elvin Sánchez. Y el MC, como algo así. Elvin Sánchez. Y el otro es MC, algo así, ¿no es? Uh-huh. ¿Es el más famoso? No. Para mí no, o sea. ¿Cuál es el más famoso? Yo no te sé decir. ¿Y es verdad que ustedes tienen la pámpara prendida aquí a nivel de TikTok? Oh. Ustedes son la dueña de TikTok. Ustedes con ustedes que hay que hablar. Nosotras vamos a llegar a ser la reina de TikTok. Te lo digo yo. Sin dema. ¿Ustedes ayudan a los pobres? ¿Les gusta eso? Ya que vemos que tú estás en una plataforma de casa flotante. ¿Ustedes ahí ayudan personas? Claro, ahí ayudamos a las personas que lo necesitan. Ayudamos mucho. Ustedes nos pueden buscar en YouTube la casa flotante y en Instagram la casa flotante 1. ¿Redes sociales también? Mis redes. Charlene Lina, tengo una nueva cuenta porque la otra me la hackearon. Pero sí, nosotros somos muy, muy heavy. La familia es lo más importante. ¿La familia lo apoya a ustedes a nivel de las redes sociales? Sí, mi familia me apoya. Y gracias a Dios que sí que me apoya. ¿Y a ti? A mí sí, siempre. ¿Ustedes viven aquí o viven juntas o viven cerca? No, nosotras no vivimos juntas. Pero, o sea, yo vine a visitar a la olla porque éramos unos TikTok juntas, porque nosotras hemos cada una hace un video aparte, pero como tenemos tal de día que no subíamos videos juntas, okay. Yo vine para grabar unos cuantos videos para subirlo. Me imagino que ya a ti te apoyen, porque si tú estás en una casa flotando y estás en las redes sociales, el pueblo de Sabana Grande, Boyé, es criticón a nivel de ustedes de TikTok. Y que, ay, mira esta como baila o cómo la ha cogido ustedes. O sea, de las personas cercanas que nos dicen, que me han dicho a mí, o sea, que les gustan mis videos, a mí me han dicho que les gustan mis videos y eso. Pero no, nunca le he prestado atención a las personas así que le dan malos comentarios a uno, porque esas son personas como que dan falta de inmadurez. Okay. Claro, eso es lo que es como que te debilita. Exacto. Pero en vez de que te daste comentarios positivo, lo que te dan es el comentario negativo. Ok. Yo quiero que ustedes le hagan como una muestra al público o algo, ya que vemos que ustedes tienen una muestra de cómo que ustedes hacen el TikTok. ¿Cómo es? Dale, ahí. La voy a dejar para que le den. ¡Borico! El mío se lo dice. Bueno, mi gente, poniendo claro, ya van a hacer una muestra ahora de cómo hacen su TikTok.
Vamos a ver. O sea, nosotros primero vemos la calidad del video, cómo está. ¿Cómo es? Vemos la calidad y ensayamos, y, pero ya eso nosotros no lo sabemos. Nos coordinamos. Claro, nos coordinamos. Antes y ahí. De, para que quede bien. Y hay que estar linda, así, para ser vestido hay que estar linda. Claro. ¿Eh? Claro, no sea su peinadita. Ok. ¿Cómo lo vamos a aplicar ya? ¡Loco! Ah, que tú eres tú, ya. Eso es un ensayo, mi gente, es un ensayo. Bueno, así es que ustedes hacen el TikTok. Exacto. Eso es todos los días. O sea, sí, casi todos los fines de semana, porque los días de semana, o sea, se nos van en la clase y que nosotros tenemos práctica de voleibol en la tarde y ya salimos de ahí casi, o sea, como a las 7 y ya es como, o sea, como que ya no está el sol, que así que se le más lindo los videos y por eso que lo hacemos mayormente los fines de semana. Ah, pues ustedes practican voleibol, ¿lado? Sí. Okay. Nosotros somos mejores amigas. Las mejores amigas, ¿qué significa eso de ser mejores amigas? Se cuentan todo. O sea, Fulanito sí. Me tiró. Fulanito me odia. O sea, ella es como mi hermana. Es mi mejor amiga, yo le tengo confianza y me apoya en todo y yo también la apoyo a ella en lo que se le haga feliz y así. Algo que tú nunca le has dicho a ella, ¿qué tú le dirías? Algo que tú nunca le has dicho. O sea, como en forma de... Como amiga, que tú la quieres mucho. O sea, yo te lo digo casi todos los días, que yo la quiero mucho a ella. Okay. La amo. Adiós. ¿Y tú qué le dirías en público y en cámara? No, ella sabe que ella es mi hermana. Mi hermana de otra madre, ya sabe que sí. Que yo la quiero mucho a ella. Bueno, yo le voy a dar el micrófono a ustedes, a cada una, para que den tus redes sociales y den un consejo. A ver el micrófono. Hola. Como dije ahorita, mi nombre es Yasmeylin. En Instagram me llamo Yasmeylin igual, con guión bajo. Y que al final, en TikTok igual. Pueden ir a seguirme, yo voy a seguir igual. Y no olviden suscribirse aquí abajo, en el canal de YouTube, y darle like al video. Y comentar que fue la parte que más le gustó. ¿Y un consejo? Un consejo a las personas que de que alguien TikTok, lo que no lo tienen, que es una aplicación para entretenerse, que cuando usted termina de hacer su oficio, la muchachita, se pueden poner a grabar videos y pueden llegar a lejos también ahí. Redes sociales y un consejo. Mis redes sociales es Charterlin con guión abajo 06 y en Instagram Charterlin Lina, como le decía, porque me hackearon la cuenta. Tengo mi cuenta privada porque no me gusta, tú sabes, mostrar mucho mi cosa y por eso tengo mi cuenta privada. Un consejo para las niñas y los niños, a las niñas que se dediquen al TikTok, a las redes sociales, a Instagram, es muy bueno, porque cuando ustedes sean famosos, te van a decir, wow, llegué lejos. Oh my God, claro que sí. Exacto. Y a los varones, ustedes también, claro, hagan su vida. Y todos sean, tenemos, o sea, todos tenemos talento. Y también no olviden suscribirse al canal de YouTube y darle like al video y comentarles por lo que más les gustó del video. Muchas gracias. Bueno, mi gente, de Poniendo Claro, denle seguimiento a esas dos niñas talentosas en el TikTok. Tienen un buen corazón. Y gracias por la entrevista. Síganla, denle amor, cariño y díganle que vienen de parte de Poniendo Claro.